La Fuerza Armada de El Salvador, a través del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Protección Civil, participó en las tareas de desalojo de al menos 80 metros cúbicos de roca desprendidas de un talud en el kilómetro 19 de la carretera Panamericana a la altura de Los Chorros. En las tareas de remoción de escombros participaron 35 elementos del Comando de Ingenieros con equipo especializado. La Fuerza Armada siempre está lista para reaccionar a este tipo de eventos, ya que uno de los ejes de acción de la misión constitucional es brindar auxilio a la población en situaciones de emergencia, el cual se realiza a través del apoyo con personal y el empleo de recursos que sean necesarios para garantizar el bienestar de la población civil. Como Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, nosotros, nuestras misiones son de poder ayudar con nuestra capacidad de ingeniería general, poder utilizar nuestros medios, emplearlos para el beneficio de la población civil en caso de desastre. Como en el caso ahorita, lo cumplimos nuestra misión asignada de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a nuestros planes de emergencia en apoyo a la población civil, todos en nuestros planes ordenados por nuestro escalón superior. Por otra parte, con las unidades en formación de parada y durante una ceremonia protocolaria presidida por el subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, se realizó el traspaso de mando del Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada, CATFA. Durante la ceremonia fue entregado el estandarte de dicha unidad por parte del general de brigada a Alirio García Flamenco Sevilla, subjefe del Estado Mayor, al coronel de transmisiones diplomado de Estado Mayor, Aristides Figueroa Castro, como símbolo de mando y responsabilidad con la que se debe conducir el comando de transmisiones. Como comandante de esta especialidad tan importante como es el eslabón entre las armas, la voz del comando de todas las unidades militares, para mí es una gran responsabilidad ante el mando, porque la verdad es que yo como comandante tengo que enlazar y hacer posible y factible el enlace de todas las comunicaciones en todos los ejercicios, en todas las unidades militares y aún así a las operaciones de mantenimiento de la paz a nivel internacional. Es por eso que para mí reviste una gran importancia de dar a conocer los conocimientos que durante la carrera militar pues he alcanzado y como lo es la especialidad del arma de comunicación y hoy más con la tecnología en lo que respecta al ciberespacio como es la ciberseguridad, también controlar esa parte del espacio aéreo. La Fuerza Armada de El Salvador realiza estos cambios generacionales en cumplimiento a la Orden General número 4 emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional el 31 de marzo de 2019.